Sin duda, muy contentos, fundamentalmente, que se hace en el comienzo de periodo. El presupuesto se aprobó hace dos días, tres días. Para nosotros es muy importante. Es reforzar la maquinaria, el trabajo, el rendimiento y también el buen desempeño de los funcionarios. Realmente nos vamos muy contentos con maquinaria que es muy importante para nosotros. Un tractor que va para el Parque Zorrilla, para el estadio, que es la principal herramienta. Después desmalezadora y motosierra. Realmente nos viene muy bien, cosa que añorábamos y esperábamos. Exacto, el cruce viene a muy buen ritmo. Realmente uno cada vez que pasa se asombra con la velocidad que trabajan. No tengo duda que llegan a fin de año con el cruce pronto, porque yo realmente me asombro el desempeño y el trabajo que tienen. También es bueno decir que hoy hace 20 días que se anunció una obra para Pan de Azúcar que es importantísima, que es la unión de la carretera que une kilómetro 110 con Nueva Carrara. Y hoy, a 20 días del anuncio, se comenzó con la obra, que también es un sueño que ha venido elección tras elección, año tras año, candidato tras candidato, añorando poder hacerlo. Bueno, gracias al intendente Antía, que nos dio luz verde. Tenemos una obra proyectada que por tema de papeleo se demora un poco más. Y teníamos que hacer un cambio de obra y nos aprobó, a pesar de que por lo menos es cuatro veces más el costo que tiene esta obra. Bueno, metan para adelante que la gente lo necesita y dieron prioridad a eso. Realmente agradecido al intendente, agradecido a la dirección de obras, a la vial de zona oeste, a los vecinos también que siempre apoyan y al propio consejo, ¿verdad? Que en conjunto tiramos todo para que Pan de Azúcar vaya mejorando.